Veo que has despertado. ¿Quién eres? ¿Quién soy? No importa. Lo verdaderamente importante es que desde que estoy aquí no he podido encontrar la salida. Solo esto. ¿Solo una de las dos? ¿Por qué? ¿Ves eso? Es la maldita salida de este lugar. Debemos sentarnos como dos perfectas idiotas y hacer una jugada a que mate. Una sale y la otra se queda pudriéndose eternamente en este sitio. Esto es absurdo, no entiendo. Mire, mocosa, mientras usted trata de entender, el tiempo sigue pasando y va a ser perjudicial para las dos. Si volviera sin dudar, no te mataba. Pero las reglas de este juego son muy claras. Lo único que recuerdo es que me encontraba discutiendo con mamá. Me gritaba, haciéndome entender lo avergonzada que se sentía de mí. Y me recriminaba por haber destruido su vida. Los hijos solo traen ruina y destrucción. ¡Cállate! ¡No tienes idea! Sé porque tengo un parásito de esos en la casa que me recuerda lo miserable de mi vida desde el momento en que nació. Finalmente no tengo nada que perder. Mujeres como tú solo merecen esto. Como lo dije antes, o haces una jugada, o de alguna forma hago que muevas una de estas malditas fichas. Agua. Mi hija se parece a ti. Obstinada, terca, odiosa, egoísta y despreciable. ¡Cállese! Se ha acabado. Antes de mover la ficha, solo quiero saber algo. Ese collar, ¿qué significa? Es un mal recuerdo del nacimiento de mi hija. ¿Por qué tanto odio? Me destruyó la vida. Desde que nació me trajo ruina.
Mi cuerpo se convirtió en esta masa repugnante y jamás pude volver a ser la modelo que era. ¿Es suficiente razón? Jaque mate. No lo creo. Nunca comprendiste las reglas de este juego. Mamá, ¿sabes algo? El veneno no fue suficiente para acabar con las dos. Al igual que este juego, nunca comprendiste la vida. Ten misericordia, tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo en este infierno. Ayúdame, ayúdame, por favor. Por favor, por favor, ten misericordia, por favor. Quiero reportar el suicidio. Quiero reportar.